Una dacha es una casa de campo. En ruso, en la religión, en la tradición rusa, se ve mucho la figura de las casas de campo. Hace mucho frío durante todo el año, entonces los 3 meses de verano que corresponden a junio, julio y agosto, las personas lo que quieren es agarrar un poco de sol, descansar, cultivar sus propios productos, poder comerlos. Entonces se vienen acá 3 meses a descansar sencillamente. Esta inicialmente era una casita pequeña, ellos poco a poco la fueron construyendo, expandiendo. Hace 8 años solamente era un pequeño espacio de madera. Construyeron todo esto, construyeron este espacio. Inicialmente los baños eran acá, ya que no había sistema séptico. Luego construyeron esta hermosa casita que vemos acá, que tiene un sauna y todo incluido, bastante bonito. Acá van a hacer una especie de barbacoa, de un grill para poder... ¿De qué material está hecho todo? Todo está hecho de madera. Es espectacular el olor que tiene, se ve muy bonito, me gusta ese estilo. ¿Y qué se sintió dormir en una dacha? Se sentía espectacular. ¿Y despertar? Despertar, no queríamos despertar. Apenas despertamos vimos por la ventana mucha naturaleza, los pájaros, los árboles. Sí, la verdad que esto es bien bonito. Nos ha gustado mucho la experiencia. Quisiéramos quedarnos más días, pero lastimosamente ya mañana tenemos que partir. Así que bueno, por lo menos una noche nos quedamos aquí. Pero de verdad que fue una experiencia súper... porque muy autóctona. No, esto no es algo de turista, aquí es algo muy ruso, ver cómo las personas viven, cómo pasan su tiempo libre, sus vacaciones. Eso la verdad es una experiencia tremenda rusa. Nos sentimos ya habitantes acá. Muy bonito. Y bueno, gracias por ver este video. Espero que algún día puedan vivir esta experiencia. Se lo recomendamos. De verdad que sí, queda un poco alejado de la ciudad, hasta 2 horas, pero vale mucho la pena. Por lo menos unas 2 noches tienen que quedarse a descansar. Muy bonito. Y hoy nos acompaña. ¿Cómo se dice chao en ruso? Da svidaniya, pa'ka.